Excelente manera de iniciar este programa de nuestros alumnos. Como se pueden dar cuenta, son invitados de lujo, invitados de honor, invitados de escuelas secundarias técnicas, por supuesto, aquí de la Ciudad de México, porque ya no podemos decir del Distrito Federal. Y bueno, tenemos dos violines y una guitarra extraordinaria. Vamos a presentar a los chicos. Es Julio Daniel Mendoza. Hola, es un gusto estar aquí. Y Pues mi nombre es Adrián Hernández Ávila y también es un gusto estar aquí. ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 13 y también tenemos una guitarra y él se llama Rodrigo Ezequiel Chavarría. ¿Y viene de qué técnica? De la técnica número 44. Y bueno, creo que todos nuestros alumnos de secundarias técnicas les encanta la música, ¿no? Aman la música, es una fuente de inspiración e inclusive de su estado de ánimo. Si hoy amanecieron de buenas, pues la música que van a escuchar es de acuerdo a que están de buenas. Si están tristes, si están deprimidos, todo lo van también a sacar o a compartir con la música. En este caso, los chicos también decidieron y se animaron y se enamoraron de un instrumento musical. Entonces queremos saber por qué Julio, por qué Adrián y por qué Rodrigo decidieron elegir este instrumento que es ya como parte de su vida y por qué pues enamorarse del instrumento. Bueno, yo inicié a la edad de los 9 años y para mí la verdad fue bastante duro llegar hasta donde estoy porque ahorita yo estoy en el Conservatorio Nacional de Música y llevo exactamente 7 años en la licenciatura de violín. Es un instrumento bastante sentimental en las partes musicales del barroco. Es un instrumento que le da sentimiento, por ejemplo, en piezas tristes, y es la verdad muy bonito tocar este instrumento. Bueno, pues yo inicié a la edad de 7 años y aproximadamente llevo como unos 6 años tocando. Y pues el violín es como un instrumento universal y cuando yo lo empecé a tocar me empezó a gustar, la verdad. Y pues las ganas de tocar el violín es como una forma de expresarte, expresar tus sentimientos, expresar cómo te sientes. Y la verdad me gusta mucho tocar el violín. Gracias. Y por último, Rodrigo. Bueno, yo empecé a tocar la guitarra, creo que fue por los 10 años, cuando mi papá me compró mi primer guitarra. Me gustó mucho el instrumento porque lo que yo observaba era que todos tocaban acordes, pero lo que en realidad lleva los sentimientos que nosotros tenemos es la música clásica, el solfeo, que es por el medio en que nosotros decimos cómo estamos. Sin más. Pues si se dan cuenta hay demasiada inspiración y demasiada poesía en lo que dicen los chicos, ¿no? Los tres chicos. Aparte de que ustedes dedican su vida a este instrumento, pues también estudian cómo llevar a cabo una actividad, ¿no? O más o menos tener de acuerdo mis horarios para atender todo, ¿no? Tengo obligaciones en casa, tengo obligaciones en la escuela, pero también le tienen que dedicar mucho tiempo al instrumento y sobre todo ustedes que empezaron desde chicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es este proceso de un horario, de un día normal cuando tienen clases de violín, por ejemplo? Bueno, en mi caso, en el conservatorio, las clases para mí comienzan desde las 3 de la tarde los martes y acabarían a las 7 de la noche. Es una hora de violín de las 3 a las 4 de la tarde. Después de 4 a 7 de la noche son solfeo, que es el estudio de la música, es teoría básicamente. Y en la semana, mínimo, en el caso del nivel en donde estoy, que es tercero de técnico profesional, se tienen que ampliar 3 horas diarias. Bueno, pues en mi caso, yo tengo que estudiar violín 3 días a la semana, que serían los lunes, los miércoles y los viernes, de 4 a 6. También los sábados, aparte de que también los demás días voy a otra escuela, de otra cosa, los sábados tengo que también ir a una orquesta, que es la Orquesta Ana Cruz, es una orquesta que no es del gobierno, por así decirlo, que esa sería de 4 a 8 de la noche. Y pues esos serían mis horarios de estudio. También tengo que estudiar los domingos para poder echarle ganas al violín.
Son chicos bastante ocupados. ¿Y tú, Rodrigo? Mira, yo le he dedicado a la guitarra una hora, media hora, 20 minutos. ¿Qué día? No es específico un día. ¿Por qué? Porque la música nosotros la llevamos en todo el tiempo. Entonces, yo no asisto a una escuela, llegué a asistir a una escuela, pero por el momento no voy. ¿Por qué? Porque la música es algo que tomamos nosotros como un gusto, no como una obligación. Si nosotros lo empezamos a ver como una obligación, decimos, oye, pero ¿por qué toco guitarra? En mi caso. ¿Sí me explico? Claro. ¿Qué les dicen a sus compañeros en la escuela cuando ustedes, bueno, cuando ellos saben que ustedes saben tocar un instrumento, tienen la curiosidad de, oye, tócanos algo, oye, enséñanos, oye, ¿cómo le hago? A lo mejor a ellos también les da la inquietud, o a lo mejor ni siquiera conocen un violín o una guitarra, pero dicen, bueno, pues cuéntame, ¿no? Quiero saber un poquito acerca de la música. Bueno, al principio, cuando mis compañeros se enteraron de que yo tocaba violín, la verdad se empezaron a reír. Pero luego me empezaron a preguntar, oye, ¿por qué te gustó? ¿Por qué lo sigues tocando? Y es la verdad que a mí me sigue gustando aún, porque siento como una comunicación con él, como si fuera parte de mí, como si pudiera expresar lo que llevo dentro. Y pues de momento no me han preguntado si cómo tocarlo, nada más se impresionan al ver el material que puedo llevar. Y la verdad para mí es un gusto seguir tocando y seguir estudiando en el conservatorio. Bueno, pues en mi caso es cuando entré a la secundaria, entré a primero y cuando estuvo lo de los concursos de la misma escuela, les había dicho a mis compañeros que sabía tocar el violín y al principio lo dudaron un poco. Algunas otras personas que ya eran de la primaria y que ya me habían conocido un poco sabían que sí tocaba el violín, pero las demás personas empezaban a dudar y como que no creían que tocaba el violín en verdad. Pero al ver que en el concurso pude tocar el violín y tocaba una pieza, la verdad es que pude ver impresión en sus rostros y eso la verdad me motivó mucho para poder seguir tocando el violín. Bueno, a mí me gusta mucho, pero ¿por qué? Sí ha habido pláticas con mis compañeros, todos alguna vez hemos visto una guitarra o escuchado una. Entonces, no soy la única persona que lo llega a practicar en la escuela. Por lo tanto, de vez en cuando me pongo a platicar con ellos. Y sí, intercambiamos opiniones sobre, oye, ¿cómo tocas este acorde? No, yo lo toco de esa manera. De esa manera es como una conexión entre ellos y yo. Una convivencia. A pesar de que les apasiona y les gusta tocar el instrumento, supongo que como en todo lo que nos pasa en la vida, siempre hay retos y siempre hay dificultades. Entonces, ¿qué pasa cuando alguno de ustedes a lo mejor no es un buen día o a lo mejor hay algo en específico que no les sale por alguna razón, ¿no? Ya sabemos que tienen ustedes que ensayar y ensayar y ensayar y ensayar, pero ¿cómo romper esa barrera para aprender algo nuevo o para algo que no me sale? Intentarlo con la misma pasión y no desesperarnos, porque digo, todos nos desesperan en la vida y aunque nos guste mucho tocar en este caso algún instrumento, son 5 minutos en los que no nos sale, no podemos o no estamos concentrados o como les decía, simplemente son adolescentes y a lo mejor no están, están hormonales, ¿no? Son esos 5 minutos en que se quieren desconectar del mundo, pero están a lo mejor en clase o a lo mejor están ensayando y dicen, me tiene que salir, o sea, yo quiero que me salga porque quiero hacerlo perfecto o porque esta es la melodía que más me gusta o porque quiero cantarle y tocarle a la novia, en fin. Bueno, para mí, en estos casos en los que no me sale algo, lo primero es en que pienso yo, es que he logrado mucho y he sentido bastante inspiración en este instrumento que la verdad no tendría por qué dudar de el talento que tengo. Y cuando no me sale algo, lo repaso varias veces, pero no por obligación, sino más bien porque es algo lo cual puedo perfeccionar y puedo hacer que se escuche mejor que cualquier otra persona. Y ese es mi deseo. Bueno, pues cuando algo no me sale bien o no me sale así como puedo decirlo perfectamente bien, lo que hago es que lo repaso y pues
Al principio un maestro mío me había dicho que lo estudiara primero lentamente y estuviera viendo bien las afinaciones de que hay en todas las notas. Y después ya cuando podía lentamente, ya le iba incrementando la velocidad y así más y más y más. Y ya cuando me salía perfectamente, me dijo que la tocara todavía más rápida para que me la aprenda ya de memoria y tenga más velocidad en los dedos y pueda tocar otras piezas con más facilidad. Era cuando algo no me llega a salir o no consigo el tono que yo quiero, tengo dos opciones. O lo intento y lo intento hasta que me desespere esa pieza y que me salga, o lo suspendo un momento. ¿Por qué? Porque cuando pasamos mucho tiempo ahí, llega a ser un poco pesado. Entonces, yo prefiero sustituirlo un momento hasta que me relaje un poco. Ya después, vuelvo a iniciar. Y ahora, bueno, sobre todo en los medios de comunicación y en las redes sociales, escuchamos que un violín puede, no sé, tocar algo de Metallica, ¿no? Y entonces para ustedes es algo impactante porque a lo mejor en sus clases, aparte de que les gusta, lo hacen con todo su corazón y todo su cariño, pero esto de que el instrumento pueda ser multifacético, pues ha de ser algo interesante para ustedes, sobre todo porque son adolescentes, ¿no? Pues sí, me parece interesante, pero yo más bien digo que el instrumento que yo toco, que es el violín, es más bien clásico y la verdad se debería respetar eso porque, bueno, en este caso se usa para la metálica, pero la verdad yo no siento que debería ser así porque el instrumento de violín es más sentimental, digamos, por así decir, y la verdad yo no siento que se debería usar así, pero bueno… Bueno, el violín, que es el instrumento que yo toco, es como un instrumento que es universal. O sea, las personas lo han podido utilizar para crear todo tipo de música. Lo han podido crear para metálica, rock, piezas clásicas, para lo que sea, casi para lo que sea. Pero también también pienso que el violín es como más un instrumento, como decía, sentimental, como para expresar lo que en realidad sientes en tu interior y pues expresarlo de esa manera, de manera tocando el violín. Era la guitarra es un instrumento que se puede ocupar en muchos tipos de géneros musicales. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Si yo estoy triste, toco algo triste. Pero si estoy enojado, ¿qué puedo hacer? Ahí es donde vemos las adaptaciones, como es el rock, como es el metal, que en lo personal no son géneros que me agraden mucho, pero digo, hay que ser abiertos a todo tipo de música. ¿Sí me explico? Claro que sí. Bueno, pues Julio, Adrián, Rodrigo, les tengo una sorpresita maravillosa porque llegó Fernando Iván Flores García, él es de la técnica 47, ¿y qué creen que toca él? El saxofón. ¿Lo quieren escuchar? Sí.
se incorpore, por favor, con nosotros. La mesa ya nos quedó muy cortita, perdonen, pero bueno, creo que aquí lo importante es el talento y apreciar la música que ellos tocan. Fernando, les estaba platicando, bienvenido, estaba platicando con tus compañeros de otras técnicas, la pasión, el amor y cuánto tiempo llevan tocando y ensayando. En tu caso no nada más es que ames el instrumento y que practiques, sino que también tienes que hacer, supongo yo, ejercicios porque tus pulmones trabajan de una manera extraordinaria. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de tu instrumento y por qué tocas? Bueno, yo comencé a tocarlo porque me empezaron a inculcar en la escuela el instrumento. Me comenzaron a decir que yo tenía la habilidad y el talento para tocar otro instrumento. Entonces decidí comenzar a tocar el saxofón hace un año apenas que comencé. Y bueno, para mí tocarlo es algo grandioso, es una pasión extraordinaria, que con simples palabras yo no podría explicarlo, lo que en verdad siento cuando estoy tocando. Y bueno, en ejercicios de respiración, pues hay muchísimos, todavía me falta mucho por aprender en cuanto a los ejercicios, pero ya se necesita una gran capacidad pulmonar para tocar. ¿Qué les parece si en lugar de platicar con ellos los escuchamos un poquito más? Vamos a primero a escuchar a Violín, ya escuchamos a Julio, ¿no es cierto? Adrián, vamos a escuchar a Julio. ¿Qué es lo que nos vas a compartir, Julio? Voy a tocar el segundo movimiento del concierto en La menor de Antonio Lucio Vivaldi. Muy bien, te escuchamos. ¡Bravo! ¡Excelente! Muy bien. Y creo que al único que nos hace falta escuchar es a Rodrigo. Rodrigo, a ver, dinos qué vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar Divertimento. Bueno, fue una pieza muy sencilla, básica, que me enseñaron hace mucho tiempo. ¿Cómo era? Ay.
no te preocupes, Rodrigo. Muy bien, extraordinario. Claro, sí, muchas gracias. Aparte de que el instrumento forma parte ya de sus vidas y su día con día, bueno, también estos instrumentos necesitan un cuidado, un mantenimiento, y quisiera que me compartieran los cuatro cómo cuidan a su instrumento, también si el mantenimiento es caro, en el caso de los violines, es más, aquí hay un aditamento que es necesario para a lo mejor afinarlo, ahorita que nos comenten. Por favor, primero, Julio y Adrián, ¿cómo puedo cuidar para mantener en buen estado mi violín? Porque además no son nada baratos. Efectivamente, no son nada baratos. Lo principal es que una de las características del violín es que la madera se puede pudrir. O sea, ¿a qué me refiero? Si está demasiado tiempo en el sol, puede rasguñarse, se le puede hacer una línea, que eso puede hacer que todo lo que es el alma del violín que está dentro no funcione. Y en el caso del frío, hace que la piel que la madera se pudra. Y para los cuidados del violín es que no esté ni tan en un lugar tan caliente ni tan frío. Y por ejemplo, sí, en el caso del arco, para que puedas tener una mejor afinación y para que puedas tener un mejor sonido, este es el arco, se usa esto que es una brea. Y ¿me puedes abrir el micro, por favor? Sí. Lo que se hace es que se frota a través del arco y esto hace, miren, si se dan cuenta, sale polvo, y eso es lo que permite que el violín tenga mejor resonancia. Y para los cuidados del violín, eso sería lo único. Bueno, como decía mi compañero, efectivamente al violín se le deben de tener muchos cuidados y también ciertos cuidados, porque la madera del violín, aparte de que hay violines no tan caros, pero principalmente esos violines a veces, de vez en cuando, suelen fallar un poco. Sí, los violines, pues la mayoría son algo caros, la verdad. Y la verdad es que el violín se debe de cuidar mucho, porque sí puede ser caro la reparación, o sea, porque reparación casi no llega a quedar muy bien el violín, que digamos, y sí, pues hay que cuidarlo bastante. Para las guitarras, lo que me enseñaron es que no deben de estar cerca del sol, porque el sol va a hacer que se pandee, o sea, hace que la tapa inferior se haga así como... Sí me explico, ¿no? Así como... Sí me ven, así. Y bueno, eso hace que ya no suene tan bien. Bueno, y aparte, cuidar de que no se te caiga ya cuando lo llevas en el estuche, porque eso es muy feo. Nada más, a lo mejor el estuche de la guitarra es un poco más como una funda tal cual, y a lo mejor el del violín sí, bueno, por ahí, a ver si ahorita nos pasan un estuche de un violín, sí es más duro, más resistente, si se nos llega a caer, pero obviamente hay que evitar, ¿no?, que pase cualquier cosa con el instrumento. Y el de la guitarra, hay veces que hasta los vemos en la calle, ¿no?, que traen la guitarra colgando con lo que pueden, y pues puede pasar algún accidente, ¿no? Sí, sí, se lo digo por experiencia. ¿Y las cuerdas son lo suficientemente fuertes, o se revientan seguido, o depende de la marca, la calidad? Verá, las cuerdas es según a como nosotros estemos tocando. Si nosotros llegamos y damos un rasqueo muy duro, obviamente se va a romper, es nylon. Okay, por aquí nos van a enseñar ya se la llevaron. Okay, bueno, ahora vamos a platicar del saxofón. Es un instrumento que se tiene, me imagino, que limpiar. ¿Cómo lo guardas? ¿Cómo dónde lo tienes? A lo mejor también que nos menciones ahí alguna parte del saxofón. Pues bueno, este es un instrumento metálico, como pueden ver, y entre los golpes no afecta demasiado al ataque de que tú le des, sino más que nada es tu embocadura y la boquilla que tú tengas. Las cañas también depende de eso. No, en sí tú tienes que darle el sonido, tú tienes que afinarlo, porque este no es como un instrumento de cuerdas que se afina. Entonces tú con tu mismo ataque tienes que aprender a afinarlo y que no chille el saxofón, porque a veces es muy
muy chillón y muy estresante. Para esto, bueno, yo lo tengo en su estuche también, en un estuche duro, resistente, para que no se me caiga. Nunca se me ha caído, pero, y no quisiera. Nos van a mencionar otro cuidado del violín y también enseñar rapidísimo la funda. Digo, les vuelvo a repetir, es un poquito más resistente que la de una guitarra. E inclusive tiene como la forma, ¿no? De por adentro del violín. Ahorita nos lo va a enseñar. Sí, nos lo van a enseñar ahorita en un segundo. Inclusive trae ahí su llavecita, porque qué tal que se lo llevan. Entonces está recubierto de terciopelo para que el violín esté bastante cómodo. Está aquí bastante cómodo. Y esta parte es como para sujetarlo, ¿no? Para que no esté ahí como bailando o brincando. ¿Y nos ibas a comentar otro cuidado? Sí, otro cuidado del violín es que también otra de las cosas es que, como mencionó mi compañero, el violín tiene la característica de que las cuerdas se desafinan bastante. Y en dado caso que si tú llegas a afinarlo de manera mala o, no sé, digamos, se te baja la cuerda de esta manera, entonces tú lo tienes que afinar, tú tienes que ver que esté en el tono adecuado, y si no está en el tono adecuado o te pasas demasiado, puede tronarse la cuerda y te puede pegar en la cara, que lo digo por experiencia, me ha pasado en los lentes, me tronó unos lentes. ¿En serio? Sí. Pues afortunadamente tenías los lentes, porque qué tal que te llevas el ojo y no hubiera sido tan agradable. Yo quisiera que seguir platicando con ellos, porque la verdad es de que cada opinión y cada argumento de ellos, cada respuesta me encanta, me fascina, ¿no? Todos estamos aquí muy atentos con relación a las respuestas que ellos nos dan, pero también quiero escucharlos, ¿no? Es más valioso escuchar lo que el trabajo y todo lo que ellos hacen. Entonces, ¿les parece que otra vez regresamos con el sax, Fernando? ¿Escuchamos algo? Para llevar un año, pues yo creo que vas bastante bien, ¿verdad, chicos? ¿Ustedes qué opinan? Volvemos a escuchar a los violines, ¿les parece? ¿Quién quiere? ¿Julio o Adrián? ¿Ustedes? Los dos, perfecto, muy bien. No nos vamos a pelear, los dos, a ver, ¿qué vamos a tocar? Canon en re mayor. Thank you.
Excelentes violines, un aplauso. Y bueno, ya casi casi para despedirnos, vamos a escuchar a Rodrigo. A mí, escúchame. Sí, va, va. Muy bien, ya voy. Aplausos. Muchos aplausos para todos ellos. Y bueno, es momento de despedirnos del programa, pero quisiera que ustedes les dijeran a sus compañeros que nos están viendo de todas las técnicas de las 119 escuelas secundarias técnicas que tenemos en la Ciudad de México, ¿por qué invitarlos a que toquen algún instrumento, a que se enamoren de la música? No nada más esta música ahora tan moderna y tan rara para bailar, sino que en general, ¿cuáles son sus gustos musicales y cómo invitarían a los demás jóvenes a invertir su tiempo, sobre todo de las tardes, que dicen, ay, no sé qué hacer, y están en el celular o en redes sociales, y ustedes que invierten su tiempo en algo maravilloso que es el instrumento musical, en la música, en inspirarse, en estar, como dice Julio, ¿no? En un rollo tan nostálgico, tan enamorado, porque yo veo a Julio que le encanta, pero es muy apasionado, ¿verdad? Efectivamente. La invitación que les haría a ustedes, compañeros, es que si ustedes les gustaría tocar el instrumento, no tengan miedo, porque la verdad, cada uno de nosotros aprendimos de poco en poco y fuimos construyendo lo que llevamos hasta ahora. Y puedo decirles que si siguen trabajando de manera dura, entonces van a llegar a lograr sus sueños. Bueno, pues tocar un instrumento y la música en general es como un mundo nuevo, es como aprender un segundo idioma, la verdad. La invitación que les haría es que se sientan cómodos en verdad con el instrumento que tocan, porque que no los obliguen a tocar un instrumento, sino que ustedes escojan un instrumento y que se sientan cómodos tocando ese instrumento. Y pues esa es la invitación que les haría yo. Bueno, yo la invitación que les haría es desconéctense tantito de el internet, de Facebook, de la tecnología en sí. Hay que meternos un poquito más a la música, y no necesariamente a la música, a la literatura, a otro tipo de cosas, al teatro, por ejemplo. Porque fuera de una parte tecnológica hay muchas cosas. Hay un mundo, dice. Muy bien, Fernando. Bueno, mi invitación sería que inviertan en algo de provecho su tiempo, como dice mi compañero, no estar en redes sociales, cosas electrónicas, porque aquí afuera hay otro mundo de música, que no igual necesariamente puede ser el instrumento, sino otras cosas. Aprender a tocar un instrumento es maravilloso. Y se lo recomendaría, aparte de que es algo fuera de lo normal y que tú solamente entiendes cuando estás tocando. Bueno, pues muchas gracias a estos extraordinarios chicos. Y bueno, mencionar que del otro lado del estudio donde ustedes no ven, están los papás, están los maestros, muy orgullosos, tomando fotos, videos y bueno, con estas caras, ¿no? De es mi hijo y cómo lo hacen bien. Y también ellos, gracias a ellos, ¿no? Sus hijos piensan de esta manera, tienen esta disciplina y aman a este instrumento, porque yo creo que sin ellos seguramente jamás se les hubiera atravesado ni el violín, ni la guitarra, ni el saxofón, ni todas estas bellas palabras que nos compartieron en este programa. No me queda más que agradecerle a los papás, a los maestros, obviamente a producción. Chicos, muchas gracias por haber venido, por haber estado aquí, compartido. Ellos estaban un poquito nerviosos, pero lo hicieron extraordinario, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo?
Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Gracias a todo de GES Media, de GES TV, TV Aprendiendo. Y nos vamos a despedir con Fernando, ¿les parece? Con una bella melodía con el sax. ¿Sí? ¿Sí, Fernando? ¿Nos despedimos contigo? Ok, perfecto.